buenas. No, la verdad es que se ha dado un poquito todo, ¿no? Teníamos la posibilidad de ser líderes, de sumar 3 puntos más, de irnos a 49. En una mañana a las 12 del mediodía, el horario de aquí de Leganés, se estaba dando todo un poquito para poder conseguir esto, ¿no? De intentar sacar el partido adelante, como así ha sido, y bueno, pues como tú dices, se ha hecho historia y bueno, pues por primera vez en una jornada como la 26, creo que es, pues bueno, el Leganés es líder, pero bueno, ahora toca disfrutarlo hoy a la tarde y por desgracia esto no ha acabado y mañana volverá a trabajar para preparar el siguiente partido porque quedan todavía muchos meses de competición. Sí, está claro, ¿no? Que venga gente, que la ciudad de Leganés respalde y esté con el equipo. Hoy se daba un poquito todo, ¿no? Todas las circunstancias de ser el día histórico. Se ha conseguido. Lo que esperamos es que toda esta gente que ha venido hoy vuelva a repetir dentro de 15 días y así sucesivamente hasta que acabe la temporada, porque esto es el inicio ya lo dije el viernes, de algo muy bonito que le puede ocurrir al Club Deportivo Leganés. Entonces, todo el mundo tiene que estar aquí y yo espero que así sea. Buenas. Hombre, yo creo que hemos hecho cosas bastante bien, ¿no? Para ganar, no es sencillo ganar en esta categoría, más a un equipo como el Deportivo Alavés, que venía de recibir muy pocos goles, de que era de los mejores equipos fuera de casa. Algo bien habremos hecho, seguro, pero la dificultad ha sido grande, ¿no? Yo creo que ellos estaban mejor posicionados en el campo, estaban llevando el partido yo veía más cerca el gol un poquillo de ellos, ¿no? Pero todo nos ha ido bien, casi en la primera jugada, la situación de Rubén, nos hemos puesto por delante y eso en partidos tan igualados es fundamental. Perdona. Bueno, pues intentar ganar la segunda jugada, defender las situaciones de estrategia, intentar evitar todas las faltas innecesarias que se podían, intentar buscar la velocidad donde podíamos tener ventaja, tener acierto en dos situaciones que no es sencillo. Bueno, todo eso yo creo que nos ha llevado a tener la posibilidad de sacar el partido adelante, de ganarlo. Bueno, lo hemos hecho y en un partido muy disputado con dos equipos que compite bien, pues yo creo que ha sido bastante limpio, no ha habido muchas situaciones de problemas, esa jugada que ellos piden penaltis, bueno, lo normal, ¿no? Que suele pasar en un partido. Gracias. Bueno, pues es agradable, ¿no? Mejor que el que pidan que te vayas fuera, ¿no? Está mejor eso, pero lo importante es que estén con la gente que son los protagonistas, con la gente que esté ahí dentro, pero bueno, yo, lógicamente lo tengo que agradecer, ¿no? No creo, ¿no? Yo creo que ha habido algunas situaciones, ellos se quejan del penalti, es posible que la tarjeta roja de Sergio Pellegrini en dos situaciones que yo he visto ahora un poco, la primera no ve llegar a Rubén, la segunda es un salto, normalmente se está penalizando mucho esas situaciones, pero no lo sé, estábamos 1-0 por delante, yo veía más cerca el 2-0 la segunda parte también, pero bueno. Al final, las lecturas de los entrenadores también lo llevamos un poco a lo que nos interesa. Es normal, ¿no? Pero bueno, yo lo llevo a otro lado. Estamos contentos porque creo que hemos jugado un muy buen partido contra un gran rival.
Bueno, me alegra, pero vuelvo a decirte, espero que sea el inicio de algo más bonito que pueda pasar en esta ciudad, a este equipo, en lo que queda de temporada. Gracias. No sé si ha supuesto un gran añadido aquí, además, vencer a Bordalás, al que creo que le había ganado todavía en el pueblo de Villetas. No, no, o sea, no, yo no juego contra ningún entrenador, jugamos un poquillo, competimos con rivales. No, lo importante es, bueno, los 49 puntos, no el que haya ganado a Pepe, ¿no? Eso no me da igual, lo importante es que somos líderes, que habíamos empezado esta jornada de segundos, ahora estamos primeros, que tenemos 49 puntos, que las sensaciones son buenas, que el campo se ha llenado, que ha habido un muy buen ambiente, todo eso es lo más importante de este partido. Lo que menos es el tema que has comentado tú con el entrenador rival. Mister, ayer su izquierda sentido de la cadena COPE comentó cuando el Lega se metió en playoff que era muy bonito y que la gente lo que podía hacer era fotocopiar la clasificación y ponerla en la nevera. Sí. ¿Qué le decimos a la gente ahora? Ayer dijo que se acabaron las falsas modestias. Sí. Que ahora el Lega, el objetivo del Lega era el ascenso. ¿Qué le decimos a los 8.000 y pico? Nada, hombre, guardar esto, yo también lo guardaré, por lo menos para que no se nos olvide, pero lo comenté, ¿no? En el mes de febrero, un equipo con 46, ahora con 49, falsas molestias no son buenas para el equipo. Va a ser difícil, muy difícil, complicado, pero bueno, nosotros vamos a pelearlo porque tenemos capacidad, tenemos calidad de los jugadores, que es lo más importante. Bueno, si tenemos estos ambientes también aquí en Butarque, entre todos vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Buenas. ¿Qué le ha dicho a Borja Lázaro para prácticamente en 5 minutos robó una roja más de gol? ¿Qué le ha dicho? Nada, pues que, bueno, un poquillo su posición, pero no hacía falta decir, ¿no? Él ya sabe lo que tenía que hacer, lo que ocurre que en 5 minutos la ha dado para mucho. Me alegro mucho por él, porque es importante la calidad de los minutos de la gente y él hoy le ha dado calidad, ¿no? El gol le vendrá francamente bien por la situación que estaba. Viene de jugar además un gran partido en Lugo, de hoy estar 40 minutos calentando. No es sencillo para cualquier jugador salir 5 minutos y dar ese rendimiento. Para nosotros nos hace mejores y yo me alegro mucho por él. Buenas, gracias. ¿Qué has sentido a nivel personal cuando ha acabado el partido? ¿Dónde habías puesto a este equipo líder? ¿Y qué has sentido cuando has visto a tus jugadores en medio del centro del campo? Bueno, no lo sé. Sí, pero bueno, se ve. Yo los veo en el día a día. Y todo, seguramente no los he visto lo que han hecho en el campo, pero al final es un poquito una continuidad de lo que veo desde el lunes hasta el sábado. Es un buen grupo, un gran grupo. Y encima, pues bueno, tienen talento para poder ganar. Esta posibilidad se daba y se ha conseguido, y a partir de ahí es seguir otra vez compitiendo desde el lunes al sábado para volver a competir en Albacete, que es el siguiente partido, pero no me sorprende nada de la capacidad que tienen. Y yo, pues contento porque hemos ganado el partido, porque hemos peleado mucho para poder conseguir esto. Pero insisto que esto es un seguir, se quedará ahí, lo guardaremos, pero hay que seguir compitiendo. Bueno, decía antes que el objetivo, que se ha dicho que el objetivo de Leganés ya fuera de fuerza modestia será el ascenso. Tiene a toda la ciudad ilusionada. ¿Qué posibilidad real hay de lograr el objetivo? No lo sé. Lo único que es real es que mañana volvemos a entrenar y que vamos a entrenar increíblemente bien para ir a Albacete a competir igual que hoy, igual que la semana pasada, igual que hace. Pero no sé. Son situaciones que se verán de aquí a 3 meses vista, no pierdo el tiempo. Al final, esto es cada semana el poder competir, y lo que sí estoy seguro es que esta semana pues entrenaremos todavía más contentos, con alegría, pero sabiendo que nos queda mucho y que la dificultad también va a ser grande y que tenemos que poner todos de nuestra parte para seguir donde estamos. Gracias. No, los rivales nos van a ver exactamente igual que nosotros vamos a ver a los rivales. Sabemos de la dificultad, no hay muchas diferencias de unos equipos a otros. Necesitas la mejor versión cada domingo, la máxima intensidad de esfuerzo para poder sacar el partido adelante. Si no, cualquier equipo
te va a pasar por encima. Entonces, los partidos que nos queden, la gente va a seguir compitiendo, les va a dar igual que vayamos primero. La gente prepara bien los partidos, hay muy buenos equipos, muy buenos jugadores en todos los sitios. Bueno, y todos sabemos de la igualdad que hay en esta categoría, entonces no nos va a cambiar nada. Peter, por acá, enhorabuena primeramente. Gracias. No solamente supone Leganés líder, sino que también mantiene el invicto en casa. ¿Supone un plus o un poco de presión cada partido que se juega aquí en Butarque? Y otra ya más corta. ¿Por la mente de Asier Garitano ha pasado, ya se imagina compitiendo con el Real Madrid, con el Atlético en primera ya? No. No me, esa no. ¿Y la anterior cuál era? ¿La de la presión? No. No. Cuando vas primero, cuando estás con los mejores, no hay presión, hay ilusión, pero presión no. Presión tienen que estar los que están ahí abajo, suele ser más complicado. Cuando vas primero, en este caso, como estábamos con los mejores, yo no siento ninguna presión, siento ilusión, ganas de seguir trabajando, sabemos que las cosas las hacemos bien. No nos altera nada en la clasificación porque no jugamos pensando en eso. Gracias. Preguntaba Carlos por el hecho de que todos los equipos van a querer ganar ahora al líder. Ahora todo el mundo también va a hablar del líder. El Leganés va a estar en boca de todos. Todo el mundo va a exigir al Leganés algo más de lo que le exigía hasta ahora. Y no sé si temes que esa presión pueda afectar a los jugadores o el hecho de que tú también, el otro día también, te quitaran la careta, iban en ese sentido, ¿no? De hacer ver a los jugadores que esto es lo que va a pasar durante los próximos meses. Bueno, vuelvo a decir, presión no tenemos, no vamos a tener ninguna de aquí hasta final de temporada, absolutamente ninguna. El tema de los jugadores o el objetivo, ya lo he dicho, que es el ascender a primera división. No podemos estar repitiendo cada día esa situación porque no, tampoco te ayuda. Y vamos a seguir haciendo absolutamente lo mismo. Los rivales no nos van a ver diferentes, pero los que estamos en el fútbol sabemos que cada partido cuesta una barbaridad y no nos va a cambiar nada de aquí hasta final. Entonces, yo estoy tranquilo. Así es, igual que se calcula los puntos para conseguir la permanencia en segunda división, en cuenta. Bueno, eso suele ser ahí más o menos, ¿no? Esa barrera a veces te hace falta menos, a veces más. ¿Has llegado a calcular los puntos que se necesitan para conseguir los play-off? No, intentar sumar la semana que viene. Fundamental, porque ya lo he dicho, ¿no? A nosotros nos va a costar todo mucho, entonces es importante que la ciudad de Leganés esté con el equipo, que venga a Butarque, que esté como hoy, apretando como está apretando, es muy importante para nosotros, porque nosotros vamos a otras ciudades y sabemos cómo nos aprietan. Entonces, las 7 jornadas creo que quedan aquí en Butarque, alguna también es cerca, en Alcorcón, Albacete, creo que va gente. Es fundamental que nosotros sentamos que la ciudad, la gente de Leganés está con el equipo y bueno, es una parte importante, fundamental de todo esto. Seguro. Sí, seguro. Los que estemos en, hasta el 11, cualquiera tiene capacidad para poder subir a primera división. Entonces, pues bueno, cuanto más ventaja puedas tener, muchísimo mejor. No lo sé, eso no es una pregunta un poquito para ellos. Yo te digo lo que sentimos nosotros. Aquí lo único que sentimos es ilusión porque creemos en lo que estamos haciendo, porque trabajamos bien, porque tenemos un muy buen grupo y lo más importante porque tenemos talento, ¿no?, en el equipo. Entonces, cuando tienes todo eso, pues se pueden dar esto. ¿Que es difícil? Sí, pero bueno, vamos a ir a por ello. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.